Respecto a esta obra que se está realizando en Peralvillo, hemos visto el día de hoy algunos inconvenientes, un malestar de la población también, en parte también se ha hecho presente el regidor Manuel Cerrati, que de alguna manera muestra su molestia por las deficiencias que está teniendo esta obra. El día de hoy nos hemos apersonado a la obra para hacer una verificación por algunas quejas de algunos vecinos que, bueno, nunca han participado realmente en la ejecución ni en la misma gestión del proyecto, porque este proyecto no se viene de ahora, este proyecto tiene cerca de 2-3 años de gestión, y esa gestión la han venido haciendo pobladores del Comité 8 y 14, de los cuales no hay ninguna queja. La queja es de personas o presidentes, que hay 2 presidentes por último en este pueblo joven, que ahora último ya vienen a intervenir indicando que existen algunas deficiencias en la obra, cuando la semana pasada hemos tenido una visita inopinada, que ustedes como periodistas pueden consultar y preguntar a la población, que el mismo Ministerio de Vivienda en una camioneta ha venido y se ha acercado y han venido una comisión a verificar el tema de la obra y no nos han hecho llegar ninguna observación. Por consiguiente, las observaciones que hayan algún problema con el tema de las veredas o algo, son observaciones puntuales que tienen que ser mejoradas y tienen que ser tratadas antes de realizar los inicios de pavimentación. O sea, pero son básicamente, como en toda obra que existen, son problemas sencillos, básicos, no son problemas estructurales, ¿no?, que al final van a tener que ser solucionados, porque si ustedes como periodistas se ponen a investigar, ¿no?, o si tienen conocimiento, toda obra tiene un proceso de recepción, y durante ese proceso de recepción nosotros como comisión de receptora vamos a tener que hacer las observaciones adecuadas en función a los requerimientos de la población, pero también verificando que la parte técnica esté de acuerdo a lo que se haya pedido, ¿no? El monto de la obra está en el cartel de obra que está ahí en la cerca de 4.800.000 soles, no tengo el monto exacto ahorita, pero ese es el valor de la obra. De ese valor de la obra hay un monto de financiamiento que financia el Ministerio de Vivienda, que es el 75% que financia Vivienda, el 20% lo financia, digamos, la municipalidad, y el 5% la población. Aún tengo entendido que la población, todavía unos que otros vecinos han hecho el aporte, es todavía progresivo de lo que vienen haciendo estas aportaciones, o sea, todavía. ¿En el tiempo de la ejecución de la obra en cuánto está predestinado? Bueno, el proceso de ejecución de la obra es para 5 meses, y prácticamente se está haciendo en 3 a casi 4 meses, vamos a cumplir, ¿no? Entonces están dentro de su proceso de ejecución, y como le digo, todavía la obra no está recepcionada, así que nosotros como comisión evaluadora y receptora vamos a verificar que no haya ninguna observación a fin de quedar y tener una obra de calidad. En cuanto al malestar de la población, bueno, se han venido subsanando ya, como se ha visto, donde ha habido veredas ya ejecutadas, se ha tenido que demoler, volverlas a hacer. No es porque esté mal, sino simplemente si hay una observación, de hecho, que se tiene que cambiar. Yo creo que va por el lado político. Creo que los pobladores están buscando una notoriedad. Bueno, no los pobladores, estas personas que dicen ser representantes de los pobladores. Yo he estado reunido en zona de la obra con la directiva del Pueblo Joven 8 y 14, que son básicamente los que están metidos dentro de la ejecución de la obra. El otro vecino es un, que dice que ese presidente vive al frente, vive para el sector donde no se está interviniendo la obra incluso. Y ahora último entiendo que toda persona tiene derecho a hacer un reclamo, pero hay maneras, hay formas, y también como técnico para eso voy. El tema político yo no lo veo, ¿no? Es un tema político que no tengo, y creo que por ese lado se está llevando, y yo no me puedo prestar para este tipo de juegos políticos, ¿no?